El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN, Rafael Arias aseguró que con relación a la actuación sobre la incautación de luces LED de alta luminosidad, solo será permitida a los vehículos de motor de fábrica que circulen en las vías públicas en horas nocturnas. Lo están haciendo justamente porque esto es una oscuridad total, señores, en avenidas, en autopistas. Eso es lo primero que tienen que arreglar antes de comenzar a prohibir. La iluminación, necesitamos ver, no nos maten en la carretera, señores. Y si está lloviendo, olvídese. Yo mejor me paro, me detengo ahí como un musú, ahí para que pase la lluvia, porque de lo contrario yo no veo nada. Entonces puedo matarme y matar a otro también. Ah, entonces tengo que cambiar las luces, LED. Pero es que ustedes no iluminan las carreteras, por el amor de Dios. Al tiempo que destacó unas 270 mil motocicletas que se han registrado ya en el país en el plan de registro. Nuestro compañero Inocencio Encarnación. Adelante, Inocencio, vamos. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, más de 270 mil motocicletas se han registrado y esto provocó que hoy el director del INTRAN, Rafael Arias, se trasladara a Santiago con la finalidad de hacer acuerdos institucionales en ese sentido a fin de que se pueda regular este sector de transporte. En este escenario también Arias manifestó que constituye un avance lo logrado también en el caso de los taxistas de Uber que tienen que estar regularizados. Esto constituye de una u otra forma un avance importante. Vamos a escuchar qué planteaba de ese y otro tema que se refirió en esta ciudad de los 30 caballeros. Esta alianza que hoy se establece aquí en Santiago debe ser un punto de partida para los demás empresarios, pues se acerquen al INTRAN y podamos hacer lo mismo en cada una de sus empresas, y de esa manera evitamos que por falta de tiempo los motoristas puedan registrarse, ya que tenemos un horario establecido. Al día de ayer se habían registrado 270.036 motocicletas. Las estadísticas de cuántas motocicletas hay es un número que lo vamos a tener exactamente cuando terminemos el registro. Se llevó a cabo ayer. ¿Qué tiene de diferencia este acuerdo del primero? Ahora se está trabajando en una normativa. Ahí, en principio ellos estaban renuentes a trabajar la normativa y ayer dieron un paso positivo a integrarse a trabajar la normativa, o sea que yo veo positivo. ¿Ya se van a convertir en empresa? Tienen que convertirse. En este escenario también el director del INTRAN manifestó de que aquellos vehículos que vienen de fábrica sí pueden transitar con la luz LED, no obstante, esto que se le colocan, se toman acciones drásticas en ese sentido. Escuchemos también esto. La luz LED es un proceso de retiro de la luz LED a vehículos que han recibido adaptaciones en la luz, no las luces LED per se, porque el vehículo que tiene la luz LED de fábrica no tiene problema, porque ese fue el fabricante que diseñó esa luz. Ahora, a lo que le ponen regletas como amplificación de iluminación, a esa sí la DGC está haciendo su trabajo. Esta declaración la ofreció Arias durante un encuentro que sostuvo con la Asociación Dominicana de Cigarro, donde iniciaron este jueves el registro de motocicletas para los colaboradores de estas industrias en el municipio de Tamboril, zona franca, de donde operan esta industria. De esta forma, retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Inocencio, Encarnación.